Hola, profe. Hola Cristina, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, gracias. ¿Usted cómo está, profe? Bien, muy bien, gracias Cristina. Un poquito agripadito, pero bien. Profe, buenos días. Hola, Holman, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está Cristinita, Ramiro, compañeros? ¿Qué tal? Muy buenos días, profe. Buenos días, Holman. Buenos días a todos. Joven Y a Ramiro, que Ramiro. estén por ahí. Profe, ¿y si le llegó bien mi archivito que le mandé del audio después de tanto bregar con eso yo? Pues la verdad no lo había revisado todavía. Ah, bueno, tranquilo, profe. ¿Me lo envió por correo o no? Yo sé, sí, a un correo de... ¿Es Hotmail que tiene el profe? No, Outlook. Ah, sí, Outlook, sí, yo se lo envié al Outlook. Se Pero lo no envié lo veo. como el martes, miércoles fue. ¿Cuándo me lo enviaste, Holman? Como el martes, miércoles, profe. Veamos aquí por enviados, a ver. No, no lo tengo. No, sería el profe si lo reenvío. ¿Lo tienes ahí? Ah, sí, lo puedo aquí preparar, que ya lo tengo como en otra parte. Voy a buscarlo aquí rápido, entonces, profe, en la ubicación. Y si lo puede compartir por ahí, pues de una vez. Listo, profe. Sí, porque me quedó mucha la vez pasada ya. Buenos días, profe. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Días, profe, ¿cómo está? Bien, gracias. Bueno. Mientras Holman ya consiguió la... Aquí estoy buscando la profecía. Tengo, creo que es esto. Bueno, mientras la consigue ahí... Ah, sí. Hola. Ay, Dios, lo abril que no era. Caterín Beltrán ya llegó, ¿no? Edna Milena Gutiérrez. Profe, esto yo lo puedo hacer de reproductor de Windows Media y se oye sin ningún problema, sin necesidad de emitir ¿desde qué? Desde el Audition lo puedo hacer en el reproductor, ¿cierto? Sí, Y se claro. oye. Ah, bueno, entonces lo hace por ese lado que es menos pesado, yo creo. Ya lo tengo ubicado. ¿Ya lo encontró? Sí, profe. Ya. Entonces ábralo y comparta el audio. Listo, profe. Entonces, a ver si hacemos la tarea. Compartir pantalla. Sí,
¿Sería usted capaz de estar en su lugar de trabajo a las 3 de la mañana, en medio del frío penetrante de las madrugadas bogotanas, y durante 8 horas estar levantando cargas iguales o superiores a su peso físico? Pues bien, esta es la actividad que diariamente realizan centenares de personas en la central de abastos más grande del país, ubicada en Bogotá, Corabastos, y los cuales son conocidos popularmente como coteros. Una actividad que depende de su fuerza física y buena empatía para ser contratados y de esta forma tener la posibilidad de hacer más cargas en cualquiera de las bodegas de esta central mayorista. Esto es justa la actividad que hace Héctor Armando Alférez Vaquero, cotero de oficio y que llegó a esta central como lo hacen muchos otros. Mi nombre es Héctor Armando Alférez Vaquero, nací en Fomeque, Cundinamarca, tengo 47 años. Mis padres a los que yo tenía un año se vinieron a vivir aquí a Bogotá en el barrio Las Cruces. En ese tiempo pagamos una piecita, papá pagaba 5 centavos de arriendo. Al principio mi papá trabajaba trayendo mercancía de Fomeque para acá vender a la plaza Las Cruces. En ese tiempo no conocía todavía Corabastos. Al principio mi papá me trajo, por ahí me tenían el carro y en el camión. Y con el paso del tiempo se hizo cotero. Entonces ya después me decía que le ayudara a cargar cajitas. Siempre eran cajas pequeñas y las pagaban a 50 centavos. Entonces ya estuve más grandecito, ya cargaba por ahí puchos o así. Ya me ganaba en esa época por ahí 500, 1000 pesos. Después comencé a trabajar y soy cotero en Corabastos. Todos los días tiene su rutina de trabajo. Okay, hoy en día toca madrugar. Yo me levanto a las 2:30. A esa hora me tengo el celular. Mientras me arreglo y todo, pues mientras me pongo el overol de trabajo y todo. El frío, pues con el movimiento, no le da frío a uno. Lo que se gana a diario no siempre es lo mismo y varía según las circunstancias. Hoy en día, pues ya a veces me gano 50, 30, 40, según el día. Según el día de trabajo. Como toda actividad laboral, hay cosas que le gusta hacer más al momento de cargar. Las cajas, más fácil, que pesan menos, no me puede echar más hartas. En vez de a dos o tres canastillas así. También es importante tener cuidado, pues como toda actividad, hay riesgos. En vez de tener cuidado uno que no se va a resbalar o algo con las cáscaras de cebolla o cáscaras de habano o algo, cualquiera se resbala. Ay, me resbalé, que venía con dos cáscaras de piña, me resbalé y caí en esta sola rodilla. También me enredé, traía tres canastillas, así al hombro las traía. Entonces como no pude, yo llegué y las boté al suelo y se dañó la fruta y todo eso. Los requisitos importantes para esta labor son... Experiencia, primero experiencia y tener fuerza, porque usted no tiene fuerza. No puede trabajar. Cuando el trabajo es mucho, puede conseguir un elemento de ayuda. Cuando tengo harto trabajo, me consigo una zorra. Toca alquilarlas. O si consigo algún amigo, pues toca darle algo también. Pero en vez de las alquilan a la parte de abajo, las alquilan y vale la alquilada 5.000. A pesar de su humilde indumentaria y como cualquier persona, tiene sueños. Sería acabar de estudiar y estudiar una carrera. Me gustaría estudiar administración de empresas. Y en la medida de su trabajo puede darse varios gustos. Uno para comer, para vestir, para pagar arriendo, para vivir bien. En vez de que de vez en cuando se hacen unas cositas y pasea también. Así, de esta forma, y para muchos de nosotros lo que sería imposible es que Héctor desarrolla su actividad ayudando con su fuerza a comerciantes y compradores a mover sus cargas de alimentos desde un camión, una bodega y de estas a nuestros vehículos para que llevemos lo mejor de los campos a nuestros hogares y negocios. Esta fue una crónica de Holman Bolívar Ruiz para CST Radio. Bueno, Holman, excelente, hermano, muy bien. Muy buen sonido, muy buen tono a la hora de hablar. Hay que tener cuidado con los cortes en la edición, que no queden tan... Hay unos pedazos en donde se notan unos cortes muy fuertes, entonces hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Porque parece que se
que estuviera como muy pegada la voz del protagonista con la suya. ¿De acuerdo? Entonces, tener cuidado con eso en la edición. De resto quedó muy bien hecha. Y aparte de todo, muy humana. Muy buena historia. Listo, Holman, gracias. ¿Caterín Beltrán no ha llegado todavía? Profe, yo le acabé de preguntar y me dijo que está teniendo un problema con la red, pero que ya más o menos en 10, 15 minutos se está conectando. O que envíe la crónica para escucharla. Bueno, mientras le digo. Escuchemos a Milena Gutiérrez. Milena. Milena. Sí, profe, ya, ya. Ya se lo estoy enviando. Vale. No, compártelo desde allá. Listo. ¿Me dejan ver cuánto dura, por favor? Listo, profe. Ya aquí se lo digo. Listo, profe. Crónicas Guía. El 2 de marzo de 1947 nació en Uva, Brasil, Nelson Ned Dávila Pinto, más conocido como el pequeño gigante de la canción. Hijo de Nelson de Moura y Ned Dávila. Midió 1,12 metros de altura. Fue un gran cantante y compositor brasileño, considerado poseedor de una de las potentes voces de Brasil, de la música romántica y música cristiana. Tenía facilidad para los idiomas, cantaba en español y en italiano. Comenzó su carrera a la edad de los 14 años. A los 16 años le ofrecieron ser conductor de un programa que se llamó Gente, el tamaño no importa. Ganó el concurso Un cantante por un millón. En la década de los 60 se consagró como una de las voces románticas más famosas de Brasil y su éxito internacional llegó con la grabación de varios discos en español, donde fue muy popular. En 1964 grabó su primer LP titulado Un Shock de 90 centímetros. En 1967 trabajó en un programa de televisión. En 1960, una decepción amorosa lo llevó a escribir poemas que después se convirtieron en famosas canciones como Todo pasará. Con esta canción fue ganador del festival de ese año. En 1972, a la edad de 25 años, se casó con una actriz llamada Marley, con la cual tuvieron tres hijos. Después, esta pareja decide separarse por problemas que no pudieron resolver y con el tiempo se casó por segunda vez con María Aparecida. En 1974, pisó un escenario donde solo había tenido acceso leyendas como Frank Sinatra. Luego viajó a México con la música Si las flores no pueden hablar y Déjenme si estoy llorando. En 1976 lanzó el álbum Oh Poder da Fe. Su estilo musical fue las baladas, boleros y música romántica. En 1993 Nelson Ned se convirtió al cristianismo. Jesús de Nazaret, con él nunca se pierde. Porque la Biblia dice, yo te pondré por cabeza y no por cola. Cristo levanta Satanás en tierra. Cristo me puso de pie. ¿Me entiende? Primero, Él me hizo ser un éxito en mi lecho matrimonial. La obra en mi vida, cuando fui para Cristo, Él empezó a restablecer mi matrimonio. Cuando el pastor me llamó a mí y a mi esposa para orar,
empezó la obra a ser dentro del matrimonio, porque el objetivo de Jesús es la pareja. Concentró toda su carrera a la música cristiana, componiendo canciones espirituales. Llegó a vender 50 millones de discos en diversos países, tanto en lengua portuguesa como en español. Ganó disco de oro y de platino. En este mismo año salió el álbum Jesús está vivo. Hace dos siglos Cristo ha resucitado y tanta gente aún lo tiene en la cruz. Mi Jesucristo es el Dios glorificado, su Santo Espíritu me guía con su luz. En el 2002 realizó el álbum Jesús es vida. En el 2003 sufrió un derrame cerebral que lo mantuvo en cama 7 meses. Casi le cuesta la vida, provocó la pérdida de la visión en el ojo derecho. Desde el 24 de diciembre del 2013, el cantante vivió en un hogar de reposo de ancianos, donde enfermó y murió el 5 de enero del 2014, de la edad de 66 años, por causa de una neumonía. Esta fue la vida de Nelson Ned. Hasta una nueva oportunidad en Crónicas Guía, con Milena Gutiérrez. Crónicas Guía. Listo, profe. Bueno, Milena, hay una persona que se está tratando de conectar con el nombre de User. ¿Me ayudan a identificar quién es, por favor, para darle ingreso? Buenos días, soy yo. Lo que pasa es que yo generalmente me conecto desde el celular, pero pues como toca proyectar la crónica, entonces la hago desde acá del computador. Muchas gracias. Bueno, Milena. Buen tono, una muy buena ambientación, una muy buena historia, la historia de uno de los grandes artistas de la música brasileño, él, el pequeño gigante de la canción. Sin embargo, debiste haberle dado un poquitico más de protagonismo, haber no solamente dejado una declaración, sino haber que él hubiera contado un poco más la historia, ¿vale? Digamos que los datos que diste están muy bien, el sonido también está perfecto, pero entonces creo que faltó más protagonismo por parte del valga la redundancia, protagonista de la historia, en este caso de Nelson Ned, haberlo escuchado más a él, no solamente un pedacito, una sola declaración, sino varias, ¿vale? De esa historia, sobre todo porque la historia de él, cuando él se convierte al cristianismo y empieza otra vez, él tuvo una vida muy dura, empezando porque pues era enano y aparte de todo, cantante. Todo le llegó como muy de repente y se metió como en ese mundillo, en ese bajo mundillo, del más bajo mundillo para él. Comentario tan cruel. La verdad. Y entonces su cambio, ¿cierto? Al cristianismo fue lo que lo ayudó todavía a ser mucho más grande en la música. Entonces faltó como eso, como que él mismo contara la historia, haberle dado más protagonismo a él, no habernos quedado solamente con una declaración. En la crónica, ¿vale? Listo, profe. Bien. Catherine, tu crónica, por favor. Hola, profe. Hola. Para compartir pantalla. Sí. ¿Listo? ¿Listo, profe? Listo. ¿Cuánto dura tu crónica? Como 4:40. No, ¿cuánto dura? Ya te digo, ya. 4:49. No, quiero ver. Ah,
¿Acá no hice? No. Estoy viendo tu página de tu explorador de archivos. Ah, está ahí, profe. Entonces, espérame porque no sé cómo se hace esta. ¿Está ahí? Hace rato no escuchaba esa palabra. ¿Está? ¿Ya? No. Ahora sí. Listo. Por favor, me confirma si suena. ¿Sí? No se oye. ¿Cómo hago para compartir el audio? Bueno, deja de compartir un momentito. Ok. ¿Listo? Dale, ya tienes abierto el archivo del reproductor de Windows, ¿cierto? Sí, señor. Listo, entonces dale compartir pantalla, la parte de abajo. Uh-huh. Te aparece una ventana, ¿cierto? Si quieres compartir solamente el sonido, entonces en la parte de arriba de esa ventana aparecen unas tres opciones. Una que dice básico, una que dice avanzado y otra que dice archivos. Correcto. Donde dice avanzado, le das clic y ahí aparece una cosa que dice solo el sonido de la computadora. Ok, listo. Listo, y compartir. Listo. Y ahora sí. El erotismo y el sexo en línea ya no bastan. En el confinamiento por la pandemia, las webcams colombianas ahora pasan más tiempo escuchando y ofreciendo consejos de todo tipo a usuarios que no saben cómo lidiar con el encierro. La demanda en sus servicios no solo ha aumentado en un 30%, sino que también se ha diversificado por la nueva crisis. Ahora son como psicólogas para los usuarios, lo dice Daniel Beltrán, de 28 años, dueño de uno de los estudios más importantes en la ciudad de Bogotá. Es un tema de conversación y de preocupación para muchos, y nosotros tratamos de ayudarlos de la mano de nuestras modelos. Con casi la mitad de la humanidad en cuarentena por el virus que ya superó el millón de muertos a nivel mundial, muchos trabajadores de este sector escapan, de momento, al desplome de la economía global. Pues el tiempo sigue siendo el mismo. Lo que ha cambiado son los shows. Ahora son rutinas de ejercicio, cómo hacer dietas, cómo manejar el dinero. Y el tema del erotismo pasó a un segundo plano. Confinado en una casa en Bogotá, junto con varias chicas, Daniel se enorgullece de usar sus conocimientos para aconsejar a internautas desempleados, solitarios y preocupados. Si bien esta industria ofrece algo de erotismo, pues ahora todo cambió y ofrece compañía y tiempo de calidad. Los extranjeros en su mayoría, cuando entran en confianza con las chicas webcam, les manifiestan que se sienten solos y angustiados al no estar con sus seres queridos, que no tienen nada que hacer y quieren conversar, encontrar una compañía al otro lado de la pantalla, así sea simplemente para desahogarse. Quizá para sentirse escuchados y, al parecer, mucho mejor para ellos si quien oye sus infidencias es una desconocida. Alguien ajena a sus vidas, que no los va a juzgar. Lo que se busca con nuestras modelos es entender al usuario. Decirle cómo estás, cómo amaneciste hoy, de dónde eres, tienes hijos, eres casado, eres viudo. Muchas cosas así. Eso es una relación virtual que hay que tener con el usuario. Entonces, tenemos que entender para satisfacerlo. Otro punto interesante para las modelos es que para pagar esas grandes sumas de dinero por este servicio, los compradores tienen un gran poder adquisitivo. Bueno, aquí se convive con muchos tipos de personas, como mensajeros, arquitectos, ingenieros, hasta doctores. Además, el dólar nos favorece muchísimo porque en este momento está por las nubes.
Según el administrador del estudio, por estos días de encierro mundial en los que la gente se siente estresada y llena de temores, ellas han cumplido el rol de ser psicólogas, amigas y hasta sacerdotes, porque muchos de los usuarios han llegado a confesar uno que otro pecado. Pero la diferencia es que estas jovencitas no pueden perdonar tales pecados de estos cristianos, y más bien los inducen a acometerlos con tan solo mostrar sus sensuales vestimentas y sus movimientos seductores frente a la cámara del computador. Y es así como la pandemia rebajó en gran medida los ciberencuentros con fines eróticos para aumentar aquellos con objetivos terapéuticos, sanadores y reconfortantes, claramente para mejorar la salud mental y no tanto para satisfacer el deseo sexual. Informó para ustedes Katherine Beltrán. Nada de raro lo de los curas. Bueno, Katherine. Excelente crónica, muy buena historia, bien la voz del protagonista. Creo que pudiste haber metido más detalles. Sin embargo, digamos que el tiempo tampoco es que dé mucho espacio. Muy bien la interpretación, la forma como expresas la historia con un muy buen tono, la ambientación está muy correcta. Excelente crónica. Katherine, muy bien. Gracias, profe. Bueno, valió la pena la espera. Paula Gutiérrez, ¿ya está? Paula Andrea, ¿se conectó? ¿Está conectada? Yo no lo veo, profe. No. Bueno, queda pendiente entonces. No, señor, no está en el grupito. José Hernando Mena. Acá estoy, profe. Bueno. Creo que Katherine todavía está compartiendo. Me sale aquí. Listo, ya. Lo siento. Vale, no hay problema. Profe, ¿le muestro la duración o...? Por favor. Espérenme un ratito. ¿Se ve? Sí, ahí se ve. Se salvó. Sí, profe. Lo escuchamos. ...25 años de ausencia forzosa de Álvaro Gómez Hurtado. No son tiempo suficiente para pretender un juicio crítico definitivo del estadista conservador, sacrificado en la plenitud de su existencia. Una mañana de noviembre, al final de una jornada académica en la fría y huraña capital. Los sentimientos encontrados que suscita el nombre del líder político en la memoria colectiva de los colombianos inhiben la razón de un juicio justo sobre las losas todavía frescas de su tumba. Protagonista de primera línea de la vida política del país en la segunda mitad del siglo XX, no pudo coronar con éxito su aspiración presidencial por aquel determinismo de la historia. No obstante, su inteligencia superior y una preparación excepcional que lo hacían un hombre sustantivo, el mejor dotado para conducir los destinos del país. Álvaro Gómez era un hombre de trascendencia. Álvaro Gómez era un político que tenía no el país, el mundo en la cabeza. Era un pensador, era un humanista, un gran escritor y un hombre que el país definitivamente no dejó llegar al poder
tal vez por el pasado de su padre, a quien le atribuyeron violencia sin ser violento. Explorar la rica personalidad de Álvaro Gómez es descubrir el paisaje interior del humanista integral. Elevado sobre la llanura intelectual de sus adversarios, se yergue este hombre del Renacimiento, quizás muy grande para nuestra pobre patria disminuida. Hay aquí una voluntad de fabricar destino, es decir, de participar en las decisiones que determinan el futuro de nuestro pueblo. Como periodista resulta una fruición del espíritu releer sus combativos editoriales del siglo de los años 70, recogidos por Populibro en 8 tomos. Y si queremos un ensayo político con honda raíz testimonial, debemos volcarnos sobre Soy Libre, ediciones Gama S.A. de 1989. Fruto de las profundas reflexiones hechas durante el cautiverio al que fue sometido por la banda criminal del M-19 en el año 88. Álvaro Gómez fue ante todo un esteta, es decir, un artista y un pensador, pero por razones azarosas e históricas, era también el hijo de Laureano Gómez. Como dirigente del partido, Álvaro Gómez encarnó la línea doctrinaria del conservatismo. Lo entendió siempre como un estado del alma, una manera de ser, una actitud ante la vida. En el culmen de su vida pública, llegó a copresidir la Asamblea Nacional Constituyente, que dotó a Colombia de la Carta del 91. Promovió la elección popular de alcaldes y gobernadores para descentralizar las decisiones políticas y oxigenar la democracia. Y desencantado del partido de sus afectos, que cayó presa del clientelismo que él tanto había combatido, fundó el Movimiento de Salvación Nacional como muro de contención contra la decadencia del coraje que se había apoderado del establecimiento. Estoy ante la representación viva de una fuerza política que pretende hacer la historia que nos toca vivir. Al final, replegado a la actividad académica y periodística, acometió la batalla más tenaz de cuantas había emprendido hasta entonces, y que a la postre le costaría la vida. La lucha visceral contra el régimen, un entramado de complicaciones y de malas prácticas que había literalmente secuestrado al Estado en beneficio de unas mafias enquistadas en el poder. El gran legado de Álvaro Gómez al país fue su interés, su rectitud, sus ideas de avanzada, sus enormes y fantásticas ideas de avanzada, más que cualquiera de los liberales que ustedes puedan ver hoy en día. Así llega su muerte, un crimen de Estado como lo señala su familia. Fue asesinado a tiros en Bogotá el 2 de noviembre de 1995, cuando salía de la Universidad Sergio Arboleda, donde dictaba clases. Sobre la autoría de este crimen, se han tejido numerosas hipótesis, pero después de 25 años, las FARC entregan una carta a la JEP donde se inculpan de este asesinato. La historia no terminará hasta saber la verdad absoluta. Bueno, José, la crónica muy buena. El problema es que los audios de apoyo quedaron supremamente bajitos, no se escucharon. Sí, profe, raro porque hasta el último momento que lo exporté, yo no sé si es porque yo en el computador lo escucho diferente. Yo traté de poner tanto mi voz como los audios de apoyo al mismo nivel de sonido, pero sí, ahorita que lo reproduje se oyeron como más bajos que mi voz. Sí, exactamente, quedaron supremamente bajitos. Hay unas voces que no presentó tampoco, es decir, que no sabemos de quién son. Hay unas que claramente son de Álvaro Gómez, pero hay otras que faltó presentarlas. Es decir, dar la referencia de quién es la persona que declara ahí, ¿vale? Tenía esas partes metidas, profe, pero pues por el tema de la limitante del tiempo, pues decidí cortarlas para que me quedara. O sea, decidí cortar esas partes y no partes pues del material histórico como tal. Yo le hubiera cortado a algunas intervenciones suyas y de pronto no hubiera metido un par de voces
de él, de Álvaro Uribe. De Álvaro Gómez. Nah, a ese no le hacemos crónicas, profe. Pero, no. Pero ojo, porque aquí no podemos decir que es un delincuente, toca decir que es un ángel. Sí. Que si no, entonces me sacan en RCN y en Caracol y en todas partes diciendo que yo adoctrino a los estudiantes. ¿Vale? Entonces, Álvaro Uribe es un ángel de Dios. Lo mejor que nos ha pasado en la historia. Okay. Bueno, señores de RCN y del Ejército que están pendientes de esta clase. Entonces, eso, José, debió haber emparejado el sonido de las voces de apoyo. Haberle puesto cuidado a eso. ¿Vale? De resto, muy bien, muy buena historia. Recordar, siempre hay que tener memoria para este tipo de cosas. Por más conservador que haya sido Álvaro Gómez, el tipo era muy buen político. Un pensante completamente. Tipo muy, muy, como digo yo, es decir, no era un político cualquiera. Tal vez era uno de los que bien podía haberle hecho un muy buen contrapeso a Galán, por ejemplo, en su momento. A Ernesto Samper, ¿sí? Era un muy buen estadista. Hubiera sido un muy buen presidente ese tipo. Bueno, lástima. En fin. Listo, José. Vale, profe, por culpa del papá fue que no pudo subir, ¿no, profe? Prácticamente fue por Laureano Gómez, que fue como muy, muy maloso en su época. Por un estigma del papá. Lo que pasa es que a Laureano Gómez le tocó una época muy berraca también. Es que... Sí, claro. Es que hay muchos, ¿cómo digo yo? Muchos líderes políticos a los que les tocó tomar decisiones muy difíciles por culpa de las circunstancias, y eso los marcó. Eso los marcó en una época. Aquí, afortunadamente, por ejemplo, cuando tuvimos la posibilidad de tener una dictadura como las que tuvieron Argentina o Chile, gracias a Dios, la persona que pusieron de dictador no era tan nefasto. Uh-huh. Más bien era un progresista. Y al final de cuentas, a los militares, bueno, a los políticos de la época no les gustó que el tipo fuera tan progresista y terminaron haciendo el Frente Nacional. Gustavo Rojas Pinilla. Entonces, terminaron haciendo el Frente Nacional para no dejarlo gobernar porque pues no les convenía. Uh-huh. Y cuando el tipo se lanzó por su propia cuenta y terminó siendo víctima del Frente Nacional, porque cuando el tipo se lanzó por su propia cuenta y tenía todo el apoyo de la gente, le robaron las elecciones de frente. Bueno, eso es una opinión mía, ¿no? Vuelvo y digo, porque eso de que el presidente de turno diga no más resultados electorales, ni más informes de radio, ni televisión, ni nada, no más nada hasta que se defina. Y el tipo iba ganando y después ya no. Muy raro eso. Pero bueno, era el Frente Nacional. Era la maquinaria política. Sí, total. En fin. Entonces, pues digo, esto es una opinión absolutamente personal. Que ustedes la compartan va a ser sea otra cosa. O la refuten es otra cosa. Bueno, muchachos, paramos acá un momento. Continuamos entonces en la segunda parte de esta clase. Se prepara entonces la crónica de Laura Valentina Morales Botero. ¿Vale? Ya no. Listo, profe. Paramos acá. Bueno, profe. Nos volvemos a conectar. Vale, profe.